Dragon Ball Z es considerado por muchos como el clímax y el mejor capítulo de la saga, superando incluso a su versión más reciente, Dragon Ball Super. Por esto es como Dragon Ball se ha ganado el amor de sus fanáticos, hasta el punto en el que se ha convertido en algo casi religioso. De esta forma, Dragon Ball Z Kakarot nos emocionó al ser anunciado con la promesa de poner la historia de Goku en nuestras manos desde una perspectiva diferente y conocer que sería respaldado por el equipo CyberConnect 2, desarrolladores de la saga Naruto, Ultimate Ninja y Asura's Ward. Inmediatamente se traducía como un juego lleno de acción desenfrenada con visuales altamente atractivos. Bandai Namco tenía el compromiso de complacer a los fans del Super Saiyajin. ¿Habrá superado las expectativas? Descúbrelo en esta reseña. Como era de esperarse, revivir la leyenda de Goku es el punto clave de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos seguros de que conoces bien esta historia, que ha sido contada una y otra vez, pero por si acaso, ahí te va un resumen. Después de acabar con la amenaza de Piccolo en el torneo de las artes marciales y casarse con Milk, Goku comienza una vida tranquila como padre de familia. Todo es paz y tranquilidad hasta la llegada de su hermano Raditz, quien le pide su ayuda para conquistar planetas en colaboración con los sobrevivientes de la raza Saiyajin. Este es el inicio de una serie de batallas sin descanso en las que Goku será la pieza clave para derrotar a estas amenazas. Vegeta y Nappa, Freezer, Cell y Majin Buu son los seres que enfrentarás a lo largo de esta aventura que se apega fielmente al anime, con todo y los diálogos que te sabes de memoria. En esta historia no habrá muchas sorpresas por descubrir, pero si pones atención, resolverás algunos huecos argumentales con los diálogos entre los personajes. Eso sí, todo es apegado al canon sin relleno, así que no esperes ver a Garlic Jr. o personajes de películas como Turtles o Broly, al menos por el momento. Volar por el cielo a toda velocidad y recorrer paisajes llenos de color será lo primero que harás para explorar regiones icónicas como la Montaña Paos, la Ciudad del Oeste o Namekusei. Sin embargo, es muy probable que al principio te sea algo confuso adaptarte al sistema de vuelo, pero no temas, porque al ser un recurso común de desplazamiento, te aseguramos que te acostumbrarás en poco tiempo. Volar te ayudará a llegar a los puntos que te indiquen en cada misión, pero también podrás desviarte en búsqueda de enemigos, misiones secundarias, las esferas del dragón y algunas otras distracciones como pescar y tomar lecciones de manejo. Además, podrás mejorar las estadísticas de tu personaje llenando un tablero de fichas, preparar platillos y descubrir nuevas técnicas a través de sesiones de entrenamiento que desarrollan un árbol de habilidades. Aunque así parezca, no estamos ante un juego de mundo abierto, ya que la historia es lineal y no podrás avanzar a menos que termines tu objetivo principal, que generalmente será ir del punto A al punto B, conseguir algún item o enfrentarte a algún enemigo. El resultado es una sensación de falsa libertad. Por otro lado, y como era de esperarse, los enfrentamientos serán lo más importante. A primera vista podrás pensar que es similar a Dragon Ball Xenoverse 2 o incluso a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, pero esto es solo en apariencia. Aunque el sistema de combate es rápido, es más parecido a un RPG de acción donde tendrás ataques físicos, especiales, podrás usar item y desplegar técnicas en menú para seleccionarlas, algo que nos recuerda un poco al sistema de batalla de Kingdom Hearts. Tal vez esto te decepcione un poco, pero no te preocupes, la acción no se detendrá y te mantendrá al filo del asiento cuando enfrentes a jefes como Cell Perfecto o Freezer en su forma final, ya que tendrás a tu disposición un sinnúmero de técnicas como el Kamehameha, Masenko, Big Bang Attack o la Genki Dama. Todo esto con choques de energía, teletransportaciones, personajes de apoyo, transformaciones y ataques con animaciones especiales. El resultado es todo un deleite para los fanáticos de la franquicia. Sabemos que todo esto en conjunto suena muy bien, pero hay algunas decisiones de diseño que no acabamos de entender. Por ejemplo, la queja principal es que pasas más tiempo poniendo atención a los diálogos y recorriendo escenarios que peleando con tus rivales. Lo lamentable del caso es que de por sí las peleas son breves y extrañamente hay muy pocas. De hecho, la mayoría de los enfrentamientos serán durante tus vuelos, donde podrás encontrar enemigos genéricos para ganar experiencia e incrementar el nivel de tus personajes. Tener que esperar tanto para pelear puede ser tedioso y te puede alejar del juego, y poco a poco te darás cuenta que, aunque hay mucho que hacer, nada te enganchará como para esperar pacientemente por una pelea contra un jefe.
Dragon Ball Z Kakarot es muy atractivo. Todo luce como en el anime, especialmente en las animaciones creadas por CyberConnect 2. Te aseguramos que en varios momentos se te pondrá la piel chinita por la nostalgia que transmiten. Esta sensación de nostalgia se complementa con la música que en su mayoría es tomada de la serie original. No hay nada como pelear con Majin Buu mientras se oye de fondo We Got a Power en su versión orquestal, junto con todos los sonidos de explosiones, golpes, rayos y todos esos recursos sonoros que le dan vida al juego. Lamentablemente, no todo es perfecto. Los modelos de los personajes en el desarrollo de la historia se ven rígidos y algunas veces hasta robóticos. Es importante mencionarlo porque los verás por mucho tiempo. Por otro lado, el juego tiene las voces originales en japonés e inglés para hacerlo más ameno, pero eso no lo salva de que por momentos luzca mal y sin detalle. Si eres un gran fan de Dragon Ball Z, disfrutarás este título, ya que está enfocado en darle gusto a sus seguidores con todo tipo de contenido, desde fichas de los personajes, imágenes tomadas de la serie, tarjetas y hasta acceso al soundtrack y videos. Sin embargo, aunque el título en esencia es un RPG, no justifica las más de 30 horas de juego garantizadas. De hecho, se siente innecesariamente largo debido a las largas esperas entre las batallas y no incluye modo multiplayer o New Game Plus. Los minijuegos, misiones secundarias y en general todo lo que se ofrece una vez que terminas el juego es aburrido y seguramente no querrás volverlo a tocar una vez que termines la historia principal, por lo menos hasta que llegue el nuevo contenido incluido en el Season Pass, del cual no se ha dicho mucho al respecto. Dragon Ball Z Kakarot pudo ser el juego definitivo que todos estuvimos esperando. La idea es buena y las batallas son dinámicas y emocionantes, a pesar del sencillo esquema de control. Lamentablemente, esta característica no es bien explotada y se trata de engolosinar al jugador con animaciones y otros distractores que no alcanzan para ignorar el vacío que deja al terminarlo. Por los motivos anteriores, calificamos a Dragon Ball Z Kakarot con un 7.5, un juego regular.